Partido Popular en el País Vasco. Queridos candidatos, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a la tribuna euskadi del Foro Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy, siguiendo nuestro ciclo dedicado a las próximas elecciones del 24 de mayo... Tenemos el placer de recibir a los candidatos por el Partido Popular a las tres diputaciones de Euskadi y tenemos el especial honor de que haya aceptado presentarles la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, don Lancha Quiroga. Querida amiga de la tribuna, es suya. Uno, muy buenos días. Quería en primer lugar agradecer a Foro Nueva Economía, en Tribuna de Euskadi, esta invitación, esta oportunidad para que los candidatos del Partido Popular a las tres diputaciones puedan expresar sus proyectos, decirles a los ciudadanos lo que proponen. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos en esta mañana. Queda un mes. Un mes para las próximas elecciones, para que los vascos podamos decidir quién queremos que nos represente al frente de las instituciones, tanto de los municipios como de las diputaciones. Y para decidir, como en la vida, lo importante es conocer las diferencias, lo importante es saber cuáles son los proyectos que ofrecen los diferentes candidatos. En el caso de los candidatos del Partido Popular Vasco, a la Diputación de Vizcaya, Javier Ruiz, a la Diputación de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, y a la Diputación de Álava, el actual diputado general, Javier de Andrés. Tengo que decir que estos candidatos son candidatos con personalidades muy diferentes, muy distintas. Como diferentes son también los territorios a los que aspiran a representar. Y es que la realidad del País Vasco. se sustenta en sus tres territorios históricos. Esta es la seña de identidad del País Vasco. Los tres territorios históricos, diferentes, distintos, con su foralidad, recogida en la Constitución española. Y desde esa diversidad, desde esa pluralidad, se ha conformado lo que es hoy el País Vasco, la realidad política que se configura como el País Vasco. Y esto creo que es importante decirlo en estos momentos. Sobre todo cuando oímos algunos proyectos para Euskadi también, que quieren acabar con la foralidad. Lo primero que quiero decir con claridad es que estos tres candidatos, los candidatos del Partido Popular, son tres candidatos a las diputaciones forales que van a mantener la singularidad, esta singularidad foral, porque si algo tiene el Partido Popular Vasco es que somos firmes defensores y así lo hemos demostrado. En toda nuestra trayectoria en el País Vasco de la foralidad. Y vamos a defender esta foralidad frente a aquellas propuestas que quieren acabar con ella, porque eso sería tanto como acabar con lo que es realmente el País Vasco. Pero dentro de la diversidad de la que les estaba hablando, de las propuestas para cada uno de los territorios históricos que a continuación explicarán cada uno de los tres candidatos, yo quisiera explicarles cuál es el común denominador de estos tres candidatos. Y el común denominador de estos tres candidatos es el proyecto del Partido Popular en el País Vasco. ¿Y cuál es ese, proye ese proyecto? ¿Qué es lo que ofrecemos desde el Partido Popular al conjunto de los vascos? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que defendemos desde el Partido Popular? Pues el Partido Popular lo que tiene es un proyecto muy claro, basado en tres pilares. El primero de ellos es que es un proyecto que suma. Y es un proyecto que suma hacia adentro, entre vascos, y hacia afuera. ¿Y por qué digo que es un proyecto que suma? Porque creo que el País Vasco lleva demasiado tiempo en la desunión, en el enfrentamiento. Y después de haber superado lo que hemos superado, como es el terrorismo, es el momento ahora de buscar la unión entre vascos, de buscar la confianza entre vascos. Respetando la pluralidad de cada uno de ellos, pero buscando esa unión. Porque en estos momentos, para afrontar esta situación complicada económica que estamos afrontando, hay que hacerlo desde la unidad, desde la unión. Si queremos construir una sociedad de progreso avanzada y justa, no hay otra vía que la unión entre vascos desde nuestra pluralidad. También es un proyecto que suma hacia afuera, porque nosotros sumamos hacia España y sumamos hacia Europa, porque el Partido Popular entiende perfectamente cuáles son las claves del siglo XXI. Entendemos claramente esta era de la globalización, entendemos claramente cuáles son las premisas con las que se mueve la política en estos tiempos, que es la de la colaboración, que es la de la cooperación. Y el, el proyecto del Partido Popular engarza perfectamente con esas demandas de este siglo XXI. También el proyecto del Partido Popular es un proyecto que es garantía de estabilidad. Y esto los vascos lo valoramos mucho, porque venimos precisamente de una época en la que se ha querido dividir a la sociedad vasca entre vascos de primera y vascos de segunda, en función de esa línea divisoria de si somos nacionalistas o no nacionalistas. Y creemos que hay que superar esa situación. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo los nuevos tiempos que seamos capaces de superar esa situación desde un proyecto claro que une a los vascos. Y, como les decía, para los vascos la garantía de estabilidad, el principio de estabilidad, ese valor de la estabilidad es algo que es importante para nosotros. Y queremos decir claramente que el Partido Popular no plantea saltos al vacío, ni ahora ni en el 2030. Defendemos nuestro autogobierno, el concierto económico. Queremos su desarrollo, queremos que esté cada vez más adecuado a las nuevas necesidades, pero lo planteamos desde la lealtad y desde la solidaridad con el resto de España. Y creemos superado con un resultado excelente para los intereses del País Vasco el encaje del País Vasco en España. Y sabemos, además, que la mayoría de los vascos así lo consideran. No existe un problema de, de encaje de los vascos en España. Eso está perfectamente encajado en el España de las autonomías. También París, el Partido Popular tiene un proyecto que transforma, porque somos un partido que trabajamos para poner en el centro de nuestras políticas a los ciudadanos. Buscamos sus intereses y estamos al servicio de sus aspiraciones, desde las familias con los jóvenes, buscando el desarrollo económico y la creación de empleo, básico para lograr la justicia social. Este es un proyecto que transforma, es ese proyecto de transformación que ha inspirado al Gobierno de España en el complicado reto de afrontar la, la grave crisis económica y que le ha permitido a nuestro país y también al País Vasco abrir una nueva senda de esperanza que es preciso seguir consolidando. Queremos proponer este proyecto de suma, de garantía de estabilidad y de transformación al conjunto de los vascos a través de nuestros municipios y diputaciones como motor de la sociedad vasca. A continuación, les dejo con nuestros tres candidatos a la Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava. Yo estoy segura que, por mucho que busquen, no van a encontrar mejores candidatos que defiendan mejor los intereses de Guipúzcoa, de Álava y Vizcaya. Muchísimas gracias. Eh, buenos días y gracias a todos por acudir a estas presentaciones. Lo primero, dar la, la bienvenida aquí a Javier Andrés y a Juan Carlos Calo, aquí a la ciudad más importante de, de Euskadi. Eh, Vizcaya está conformada por una amalgama de, de influencias de diferentes pueblos y de diferentes reinos. ¿no? Esto ha hecho que Vizcaya tengamos nuestra propia idiosincrasia y nuestro propio sentimiento de, de pertenencia, que con el paso del tiempo yo creo que se ha ido perdiendo y se ha ido eh, diluyendo. ¿no? Y entiendo que la causa reside en que ha habido un intento de, de acabar con esos hechos diferenciales, esa personalidad propia, para ir cediéndola y, foca y focalizándola en la construcción de esa gran nación vasca. Y voy a poner tres ejemplos que pueden ilustrar lo que, lo que yo digo. ¿no? El primero es la bandera de Vizcaya, que es una perfecta desconocida y que ha cedido todo el protagonismo a la icurriña. El segundo es el euskera vizcaíno, que es una variante propia, con similitudes con el batúa, pero con, también con bastantes diferencias, que recibe muy poco apoyo institucional. Y el tercero sería el árbol de Guernica, que es un símbolo exclusivo de los vizcaínos y, como ocurrió en la última plantación, se presentó como símbolo del conjunto de la nación, de la nación vasca. ¿no? Y detrás de esta estrategia, yo entiendo que hay un intento de uniformizar, de evitar fisuras políticas que puedan perturbar la construcción de esa gran nación vasca. Y no seré yo quien venga hoy aquí a establecer un enfrentamiento entre identidades, porque yo soy de los que creo en la complementariedad de las identidades. Yo me siento vizcaíno, me siento vasco y me siento español. Y no me siento la suma fraccionada de cada uno de ellos, sino que me siento 100% vizcaíno, 100% vasco y 100% español. Y por tanto, mi único objetivo aquí es recuperar mínimamente ese orgullo de ser vizcaíno como forma de ser vasco y también como forma de ser, de ser español. Como decía muy bien Arancha, estamos asistiendo en los últimos días a voces que quieren desmantelar las instituciones, en este caso vizcaína. También me defino como foralista, como autonomista y como constitucionalista, las tres cosas a la vez, porque la gran virtud de la Constitución fue tratar de vertebrar la foralidad y, y la autonomía a través del Estatuto y a través de los derechos históricos. ¿no? Las instituciones vizcaínas han convivido y han sobrevivido con diferentes regímenes, desde el absolutismo medieval hasta, hasta el modelo constitucional. ¿no? Y solamente ha habido alguna época determinada, pues por ejemplo, la época del franquismo, y al principio de la restauración, donde. Este, esta peculiaridad nuestra pues fueron suprimidas temporalmente. ¿no? En el caso del franquismo, se hizo bueno, pues por, por, por venganza, cosa que, por no apoyar el lanzamiento militar, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Álava. ¿no? Nosotros desde el PP estamos dispuestos a pactar cualquier mejora de nuestro sistema institucional, siempre y cuando sea para mejorarlo, para hacerlo más eficiente y más eficaz y beneficiar, lógicamente, al conjunto de los, de los vizcaínos. Pero lo que no estamos dispuestos es a participar en ningún concurso de acreedores. Que, bueno, que lo que pretende es liquidar a precio de saldo las instituciones eh, de Vizcaya. Y no lo estamos dispuestos porque ni siquiera el absolutismo más, más rancio y antiguo fue partícipe de ese proceso, porque tampoco estamos, somos partidarios de una recentralización eh, a la vasca, porque no creemos ni en el centralismo ni en el español, pero tampoco en el vasco. Y nos llama la atención que quienes quieren descentralizar España quieran centralizar precisamente Euskadi, lo cual es una profunda contradicción. También vengo a reclamar la españolidad de Vizcaya, alta y clara. Es una españolidad que no es de nuevo cuño, sino que es una españolidad que tiene historia y que tiene raíces profundas. Y también quiero ilustrarlo con algún ejemplo que pone de manifiesto que esto es así, que no me lo invento. Por ejemplo, el de Gonzalo Moro, que fue el primer corregidor real eh, aquí en Vizcaya y cuya lápida preside el Pleno de las Juntas Generales de Vizcaya. Diego López de Aro II, quinto señor de Vizcaya, que participó en la batalla de las Navas de Tolosa. El título de noble villa que lleva. Bilbao pues fue concedido en 1475 por, por los reyes católicos. Los decretos de nueva planta que abolieron los fueros en toda España y que aquí en Vizcaya se mantuvieron por el apoyo que dieron los vizcainos al primer rey borbón, a Felipe de Anjou, en la guerra de sucesión. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendremos los vizcainos que ahora también haya un, un borbón en la monarquía. Y en 1868, por ejemplo, cuando estalla la revolución de la gloriosa la reina, Isabel estaba de veraneo y pasaba unos días de veraneo en Lekeitio, ¿no? Yo, por lo tanto, lo que quiero es mantener y reforzar esos vínculos históricos por dos motivos. Primero, por sentimiento y luego por pragmatismo, porque esos vínculos nos tienen que servir para construir, nos tienen que servir para recuperar el liderazgo económico, para recuperar la pujanza industrial y para que nuestras empresas puedan utilizarlo como, como trampolín para internacionalizarse y para ampliar mercados. Y solo doy un, un dato. La producción comercial de Vizcaya, el 66% de la producción comercial en Vizcaya tiene como principales clientes. España y los países de la Unión Europea, sobre todo Francia y Alemania. Y si se rompen los vínculos territoriales, desde luego los vínculos comerciales se van a resentir de manera muy notable. Y eso creo, aquí hay muchos directivos y empresarios que creo que tienen que tomar buena cuenta de, de ello. Pero cualquier pro pro proyecto político tiene que sus estar sustentado en un pilar. Y nuestro pilar es el marco jurídico actual, representado perfectamente a través del autogobierno. Yo quiero representar un proyecto que esté basado en la centralidad. En la moderación y en la estabilidad política, económica y social. Pero creo que todos los que nos presentamos a estas elecciones tenemos que definir cuál es el marco jurídico donde queremos jugar. Porque no es lo mismo jugar la Liga BBVA, que te da acceso a la Champions y que te da acceso a la Europa League, que jugar la Liga adelante. Y no es lo mismo porque tampoco son los mismos los ingresos por publicidad, por derechos televisivos o por taquillas. Y quien no juega la Liga BBVA, pues lógicamente pues, es mucho más difícil tener un proyecto deportivo puntero y competitivo. Y aquellos que quieran modificar el marco de juego tendrán que decirles a sus socios y a sus abonados cuáles son las consecuencias que se derivan de ese proyecto. Porque lo contrario es engañar a la ciudadanía y ocultarles verdaderamente la realidad. Soy de los que creo que la centralidad no la puede representar un proyecto político que busca la desinversión, el miedo, el riesgo y la incertidumbre política y económica. La centralidad solamente la puede representar. Un partido político que genere estabilidad, que genere seguridad y que genere certidumbre política, económica y social. Y creo que nosotros representamos mejor que nadie ese proyecto político. Como hablábamos, el autogobierno está para aplicarse, está para, para ejecutarse. El autogobierno no puede ser una reclamación continua de competencias, es una reclamación cuantitativa. Y tampoco puede ser un elemento perpetuo de, de victimismo como estrategia, como estrategia política, sino que tiene que ser un instrumento de gestión para favorecer a los vizcainos y la fiscalidad yo creo que es una, una herramienta fundamental para ello. ¿no? Por lo tanto, yo quiero profundizar en el autogobierno y quiero, por lo tanto, también profundizar en la fiscalidad para favorecer a las rentas medias y a las rentas bajas, para favorecer a los mayores, para favorecer a, a las familias, para favorecer a, los, a las pymes y a los autónomos y, en definitiva, para crear riqueza y generar empleo, que yo creo que tiene que ser el objetivo fundamental que tenemos que perseguir todos los que nos dedicamos. A la cosa pública. ¿no? La fiscalidad en Vizcaya, yo no sé si necesita una enmienda a la totalidad, pero lo que sí necesita es una enmienda parcial muy en profundidad para darle un cambio sustancial. Y creo que tenemos que aprovechar la utilidad que nos brinda el autogobierno y, en este caso, el concierto económico para tener un sistema fiscal mejor que el régimen común, porque, en caso contrario, pues estaría entre dicho la propia utilidad del autogobierno y la propia utilidad del concierto económico. Vizcaya está perdiendo el tren de la. De la recuperación. No estamos sabiendo engancharnos a los vagones que nos están sacando de la crisis. Yo no quiero que Vizcaya sea un simple tren de mercancías que llegue a la estación de, n, última que nos saque de la crisis fuera de tiempo, sino quiero que sea un tren de alta velocidad, moderno, rápido y que cumpla sus objetivos y cumpla sus usuarios y lleguemos los primeros a esa estación que nos saque de la crisis. Creo que la fiscalidad es una herramienta importante y fundamental para, para conseguirlo. ¿no? También Vizcaya necesita una profunda regeneración política tras más de 30 años de gobiernos eh, nacionalistas. 30 años de gobiernos nacionalistas que al final generan una serie de TICs, una serie de hábitos y una serie de formas de hacer y entender política que a mi, a mi juicio me parecen improcedentes. No se establece una línea divisoria entre, entre lo que es lo público y lo privado y se confunde el partido con la institución. Y se han generado una serie de estructuras eh, públicas paralelas, sobredimensionadas, engordadas artificialmente. Simplemente para atender los compromisos del, del partido. ¿no? Yo creo que eso es inadecuado. Por lo tanto, yo quiero representar un proyecto político que acabe con el nepotismo y con ese enchufismo cada día más, más insoportable que vivimos en Vizcaya, donde el parentesco, la afiliación con F ni la afiliación con A tengan cabida a la hora de acceder a un puesto público. Quiero garantizar un proyecto en el que se garantice la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un, a un empleo público y todo aquel que quiera ingresar en una empresa pública tendrá que eh, pasar un mínimo concurso público. Y también quiero ser implacable con la corrupción porque creo que tenemos que dar ejemplo. Y utilizaré el látigo de la pulcritud para acabar con la suciedad de la política. Por lo tanto, lo que quiero es un proyecto renovador para Vizcaya, que renueve la forma de entender y de hacer política, que renueve la fiscalidad, que recupere todo el tejido industrial que hemos perdido, que recuperemos ese liderazgo económico. Que hemos tenido durante muchos años y que en los últimos tiempos Vizcaya lo ha perdido. En definitiva, un verdadero plan renove para Vizcaya que nos coloque y que nos vuelva a colocar a la cabeza de Euskadi y a la cabeza de España. Y termino con, con un recordatorio. Un recordatorio que yo creo que es sincero, que es justo y que es necesario para las víctimas del terrorismo. Eh, su sufrimiento no puede ser baldío. Queda contar el relato de lo que ha ocurrido aquí en los últimos eh, 40 años. Yo, si soy diputado general, me comprometo a dos cosas, a, a dar la batalla para que haya un relato fiel, que la teoría del empate infinito que algunos quieren implantar no se imponga, que no se imponga tampoco esa teoría que quiere establecer una simetría en materia de responsabilidades y de sufrimientos, yo me comprometo firmemente a ello, y otro compromiso será que les voy a hacer un homenaje específico y exclusivo a las víctimas del terrorismo. Si yo soy diputado general, desde luego, las víctimas del terrorismo se sentirán representadas, se sentirán atendidas y se sentirán queridas. Y termino. Espero haber cumplido el tiempo. En Vizcaya, el día 24, hay, hay dos modelos a elegir: el de los que quieren diluir Vizcaya y sus instituciones, el de los que quieren romper los vínculos históricos presentes y también de cara al futuro y nos quieren adentrar en un camino cargado de nubarrones y además nos lo ocultan, y el de los que quieren mantener su posición de élite política y perpetuarse sin en el poder aquí en Vizcaya. Y hay otro. El de que queremos, los que queremos mejorar las instituciones pensando exclusivamente en los ciudadanos y en los vizcaínos, el de los que queremos estrechar los, los vínculos para reforzar nuestra posición y a partir de ahí crecer y progresar como país y como territorio, y el de los que queremos cambiar el modelo de hacer política simplemente para que los ciudadanos sientan que somos como ellos, que es lo que yo creo que están esperando. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Y en primer lugar, dar las gracias a Forum Economía, a Tribunos Cádiz por esta invitación y por plasmar humildemente esta posición que, que mantengo, que mantiene el Partido Popular para Guipúzcoa. Eh, vivimos momentos en los que se ve el final del túnel. No sé si cerca o lejos, pero se ve el final del túnel después de la mayor crisis económica y social de nuestra historia moderna. Y en este contexto, los guipuzcoanos hemos sido llamados a posicionarnos en unas elecciones forales claves para consolidar la salida de la crisis en Guipuzcoa. Y la oferta política se va clarificando. Por un lado, eh, Bildu y PNV nos proponen, sin pudor, que elijamos el líder del proyecto soberanista pretenden nuevamente utilizar Guipúzcoa y a los guipuzcoanos en su lucha por alcanzar el poder en Euskadi. Nos proponen unas primarias de las elecciones autonómicas en tránsito a la soberanía y llevan así en Guipúzcoa cuatro años y pretenden seguir haciéndolo. Y por otro lado, Podemos y el Partido Socialista nos proponen romper la estructura política que nos hemos dado todos los vascos, dinamitar el acuerdo entre territorios que dio lugar. Al estatuto de garrica y al concierto económico, dinamitar en el autogobierno guipuzcoano la capacidad fiscal de nuestro territorio, poniendo a mi criterio en riesgo las políticas sociales y de promoción económicas adaptadas a las necesidades de los guipuzcoanos y de nuestras empresas, y alejando, esto es lo más importante desde mi punto de vista, la toma de decisiones de Guipuzcoa. Y los guipuzcoanos tenemos la experiencia de que cuando se toman decisiones fuera del territorio, muchas esperanzas guipuzcoanas se desvanecen. Porque la idea de eliminar las haciendas forales, eliminar, no nos engañemos, la foralidad, se entiende solo en aquellos que o no entienden lo que tenemos entre manos o quieren acabar con el Estatuto de Autonomía para crear otras realidades institucionales de difícil encaje constitucional y que les beneficie a ellos mismos a costa de los derechos e intereses de los ciudadanos de Guipuzcoa. No podemos olvidar que los derechos históricos, fundamento del autogobierno vasco y del Estatuto, son de origen foral y que el Estatuto es posible porque así lo quisimos libremente los guipuzcoanos, los vizcaínos y los alaveses. La realidad política de Euskadi nace de la libre elección de los tres territorios. Frente a este despropósito, el Partido Popular de Guipúzcoa, la candidatura al Parlamento foral que encabezo, plantea una tercera vía, la vía guipuzcoana. El proyecto de los guipuzcoanos que saben que ahora se trata de Guipúzcoa. En Guipúzcoa, y a mi criterio, a nuestro criterio, el principal problema el de verdad es salir de la crisis creando actividad, creando empleo, siendo competitivos cada uno de nosotros y como sociedad, siendo atractivos y capaces de cooperar y competir con culturas diferentes a la nuestra, de lejos y de cerca. En definitiva, generando riqueza y recursos que nos permitan financiar la sociedad de bienestar que en cada momento definamos. Y esta es la principal preocupación del Partido Popular de Guipúzcoa, de mi equipo y la mía. Y esto puede parecer un lugar común, algo que se da por sabido, pero esto debería ser el centro de, de nuestra campaña, de toda la campaña electoral, desde luego el mío. Y aunque ya he descrito las diferencias entre los diferentes partidos son enormes y no todos los caminos conducen hacia esa ansiada, ansiada recuperación. El, en primer lugar, el primer paso no puede ser otro. En nuestro caso, que unir a, a los guipuzcoanos. La base de la acción empresarial es la acción social. Y la paradoja guipuzcoana es que nuestra competitividad empresarial no se ve respaldada por una competitividad social. Y este factor limita nuestra capacidad de crecimiento. Y no es de extrañar, el terrorismo ha debilitado nuestra confianza, la de uno en los otros. Hoy la división permanece. El nuevo frente de ruptura social es el soberanismo. Mi apuesta, la nuestra, es por Guipúzcoa, por el reencuentro entre los guipuzcoanos, por recuperar la confianza mutua, por no subordinar a Guipúzcoa a quimeras, a sueños, ya superados y que solo movilizan una parte de la población y que dejan al margen a la mayoría. Hemos liderado el despertar de la sociedad frente al terrorismo y ahora toca recuperar la confianza entre guipuzcoanos y en Guipúzcoa impulsar y fortalecer el espíritu emprendedor de los guipuzcoanos. Este espíritu que ahora está en la empresa y que tenemos que trasladar a toda la sociedad guipuzcoana. Hacer de Guipuzcoa el proyecto de todos los guipuzcoanos. El déficit de infraestructuras y el agravio comparativo que sentimos todos los guipuzcoanos es probablemente el síntoma principal de que, aun siendo el territorio que a nivel económico y e empresarial es el más competitivo de Euskadi y de España, me atrevería a decir, no lo somos a nivel político y colectivo de sociedad. Al plan soberanista de los nacionalistas, el Partido Popular de Guipúzcoa antepone a la necesidad de un plan por el empleo y un plan por el futuro de Guipúzcoa, un auténtico plan y proyecto político que partiendo con realismo de nuestras debilidades y fortalezas, nos permita conversar, debatir, dialogar y encontrar, que esto es lo difícil, las oportunidades que van a definir nuestro futuro. Quiero, y este es un deseo personal, incorporar a las más de 60.000 empresas guipuzcoanas a los objetivos sociales de Guipuzcoa, objetivos de desarrollo económico del tejido social, de empleo, de sostenibilidad de la sociedad de bienestar y de gestión medioambiental también. Aprovechar todo su potencial, desde el comercio y la hostelería a pie de calle a nuestras, hasta nuestras industrias de vanguardia capaces de competir internacionalmente y generar valor en el territorio. Impulsar, coordinar y motivar a nuestros agentes económicos frente a quienes a, ven a nuestras empresas como enemigas del tejido social o, en otros casos, en Guipúzcoa, las abandonan por estrategias con objetivos partidarios. Y si me lo permitís, quiero ser un político diferente. Por oposición a quienes desde la política están obsesionados por el gasto, exclusivamente y de una forma irracional, haciendo del déficit gastar más de lo que se tiene, herramienta única de subsistencia. Quiero poner en el centro de las decisiones políticas a la empresa y a la creación de empresas. Quiero ser un político con la ambición de acompañar la creación y desarrollo de las empresas, proyectando y diseñando un territorio amable con la empresa, desde la colaboración público-privada y la interinstitucional. Porque sé. Y probablemente soy egoísta, que el retorno social de la inversión en la empresa es el empleo y la recaudación pública, casi nada. En el centro y en el eje de este plan están las personas, su talento y su creatividad, y sus necesidades y expectativas. Se trata de poner las instituciones al servicio de los ciudadanos y de la sociedad, parando la tendencia de estos últimos años de utilizar Guipúzcoa como vanguardia soberanista, debilitando a la propia Guipúzcoa. Tenemos que revisar nuestras infraestructuras y definir un plan de infraestructuras y desarrollo social, con visión de territorio, sí, y sin perder de vista que formamos parte de un todo que es Euskadi, pero que también es España y también es Europa. Me refiero a las infraestructuras físicas, a las carreteras, a los ferrocarriles y aeropuertos, también a las infraestructuras digitales de comunicación, de tecnologías de información y de comunicación, y a las infraestructuras sociales, potenciando el desarrollo de la sociedad civil de la auténtica sociedad civil sin interferencias de los partidos. Aspiramos, aspiro, a lograr que Guipúzcoa se sitúe entre las sociedades más desarrolladas de Europa. Tenemos que aprovechar la salida de la crisis para fortalecer nuestra sociedad. Y no me cansaré de repetir tantas veces como sea necesario que nuestra fuerza es la de siempre, la capacidad creativa y práctica de los guipúzcoanos. Sabemos, por observación, que una sociedad progresa si integran las iniciativas individuales en un sistema de organizaciones civiles altamente eficientes, si desarrollan un sistema de empresas privadas dinámicas, eficientes e internacionalizadas, y si cuentan con unas instituciones de gobierno público transparentes, abiertas a la participación y al servicio de los guipuzcoanos. Y hay que ponerse a ello. Y tenemos que apostar por los jóvenes. No podemos emprender por ellos, pero sí apoyar sus proyectos sin debilitarlos con el intervencionismo y con la demagogia de las subvenciones sin esfuerzo. Nuestro plan es fortalecer la capacidad de emprender tan propia de los guipuzcoanos, la capacidad de crear inicios. La marca de Guipuzcoa es la innovación. Y para que sea competitiva, tenemos que desarrollar una infraestructura adecuada de capital riesgo, atraer inversiones y crear dependencias con otras regiones de innovación. En el mundo. Y no podemos olvidarnos también de los que se quedan al margen. Tenemos que conseguir el éxito para Guipúzcoa y lograr que este éxito sea para todas las personas, que llegue a todos, pero tampoco podemos convertirnos o convertirlos en funcionarios de los subsidios. Se trata de ayudar con la formación, con el estímulo, con la búsqueda de oportunidades y con el apoyo económico, pero sin olvidar que una sociedad que cronifica la pobreza y la adormece con subsidios, con rentas básicas permanentes, puede ser una sociedad paternalista, pero nunca una sociedad justa. Y este esfuerzo debe concretarse en un plan por la dignidad de las personas. Por tanto, frente a la independencia, planteamos y defendemos la dependencia. De potenciar a las personas, su formación, sus iniciativas, su talento y su creatividad. De potenciar a las empresas y potenciar a la sociedad. Poniendo la política de las instituciones a su servicio. En definitiva y termino, ofrecemos nuestra utilidad política en Guipúzcoa que pase por trasladar la competitividad de nuestras empresas a la sociedad y desarrollar una sociedad donde nuestros hijos quieran vivir y desarrollar su futuro. Creemos que se trata de Guipúzcoa. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Querido José Luis, Patricia, gracias por mantener vivo el Foro Europa que yo creo que es una enorme oportunidad para todos los vascos de oír mensajes distintos. Querido Alfonso, Arancha, queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias a todos los que habéis venido de fuera, de Vizcaya y Gipuzkoa y también los que nos habéis recibido en la noble villa de Bilbao, que es efectivamente la primera villa de Euskadi, igual hasta la primera del mundo, pero ciudad, lo que se dice ciudad el Vitoria. <laughs> Queridas amigas, queridos amigos, eh, hemos pasado una legislatura muy complicada. Tanto para quienes hemos estado en el, en el Gobierno como quienes hemos estado en la oposición, pues hemos tenido una legislatura complicada en la cual hemos tenido que tomar decisiones de priorización de los recursos de los que disponíamos. La Diputación de Álava ha llegado a tener hasta un 25% menos de recursos en esta legislatura que en la legislatura anterior. Y eso, obviamente, nos ha obligado a tomar decisiones que son incómodas, pero que necesariamente se tenían que adoptar. Algunos se han empeñado en que no fuera así, otros hemos entendido que era lo conveniente. Y realmente nosotros lo hemos podido llevar a cabo, también porque hemos alcanzado acuerdos con la oposición, con lo cual tampoco les voy a culpar de todo. Hemos alcanzado acuerdos con el Partido Socialista, presupuestarios, acuerdos también con el Partido Nacionalista Vasco, de carácter presupuestario, con lo cual digamos que ha habido, en definitiva, a pesar de las discusiones, sí que ha habido un compromiso que nos ha llevado a poder sostener eh, la institución foral de Álava y hacerlo de manera que alcance una altísima solvencia. En este momento tenemos el nivel de rating más alto de, de España. Tenemos la fortuna de que bancos como el Santander nos, eh, nos prestan el dinero a unos tipos inferiores a los que hacen otros bancos, por ejemplo, al gobierno británico. La Diputación de Álava tiene la fortuna de endeudarse a mejores precios que el gobierno británico, con lo cual efectivamente tenemos un reconocimiento de solvencia y de capacidad de hacer frente a todas nuestras deudas. Eso es muy importante porque, eh, entre otras cosas, se economiza y se dispone de más dinero, eh, en la medida en que tienes que pagar menos créditos, que tienes que pagar menos hipoteca por lo que has eh, hecho anteriormente. Bueno, en esa priorización de, del gasto, la Diputación Foral de Álava se ha centrado en los servicios sociales, entendiendo que era un común acuerdo, particularmente en el territorio de Alavés, que tiene un gran prestigio y en torno a sus servicios sociales. Tiene un reconocido prestigio eh, nacional en cuanto a que somos líderes en los servicios sociales, dirigidos particularmente a tercera edad, a infancia y a personas con discapacidad, que son las competencias que tienen las diputaciones en el País Vasco en torno a la materia social. Desde luego, nosotros hemos mantenido e incluso hemos mejorado porque creemos que esa es la línea de trabajo que tenemos que emprender. Euskadi, España, tenemos unas tasas de población con un progresivo envejecimiento que nos van a requerir mucho más recursos. En a las instituciones para poder atender toda la demanda. Lo que tenemos que hacer es saber gestionarla eficientemente para poder afrontar los, los muchos eh, compromisos que vamos a tener de este, en este sentido y que desde luego no queremos faltar a ellos. Por eso tenemos que hacer una gestión muy eficiente de todos los servicios sociales que tenemos entre nuestras manos y que en el caso de Álava supera ya el 40% del presupuesto. Creo que en Bizkaia y Gipuzco es algo inferior, pero estamos hablando de unas cifras muy importantes de lo que es en este momento una eh, institución foral como la Diputación de Álava que. El presupuesto de, de, destinado a bienestar social, especialmente porque, como hemos tenido que redimensionar la Diputación, al final nuestro compromiso con el bienestar social ha hecho que alcance una cifra superior al 40% del conjunto del presupuesto. Luego tenemos, desde luego, otra área que es muy importante eh, para nosotros, que es la de las inversiones, que es la que, eh, a partir de ahora, tenemos que repensar en esa nueva priorización, porque hemos hecho la priorización. De donde teníamos eh, que asegurar el, esos recursos escasos de los que hemos dispuesto. Ahora entramos en una nueva fase en la cual lo que tenemos que hacer es de nuevo una nueva priorización. ¿Hacia dónde vamos a destinar los nuevos ingresos con los que vamos a contar en el futuro y que estamos contando ya en el ejercicio 2014? La diputación no tuvo que asumir ningún nuevo ajuste en el 2015 en el presupuesto tampoco, sino que ya son presupuestos de crecimiento y los crecimientos tienen que establecerse también con unas prioridades. Para nosotros desde luego una prioridad es la recuperación de la inversión, que ha sido por el hecho de ser la más flexible, el elemento más flexible del presupuesto, lo que eh, ha sufrido parte de ese redimensionamiento y entonces ahora lo que tenemos que hacer es recuperar inversión y recuperar inversión en elementos que realmente sean inversiones productivas, es decir. Eh, yo esto lo he insistido también en la anterior campaña de la del año 2011, que lo que no podemos hacer es eh, hacer inversión solamente en boleras y en frontones. Tenemos que hacer inversiones productivas que realmente tengan una aportación al, al patrimonio y a la generación de actividad económica en el territorio. Lo que tenemos que hacer es ahorrar tiempo en los desplazamientos, lo que tenemos que hacer es mejorar los accesos a nuestros polígonos industriales. Simplemente con que se ahorren tres minutos de acceso a un polígono industrial al cabo del año son miles y miles de horas de trabajo ahorradas a, a todo ese polígono industrial a todos los trabajadores y las empresas que están allí por eso es muy importante el que estemos escogiendo y sepamos escoger en esa priorización lo que son las inversiones productivas que tienen las diputaciones particularmente carreteras pero también en medio ambiente en aguas infraestructuras hidráulicas de todo tipo saneamientos etcétera tenemos que escoger esas con toda claridad por encima de otras que pueden tener desde luego su interés indudablemente pero que no son eh, tan prioritarias. Para mí, desde luego, tenemos que centrarnos en eso. Y luego tenemos que hacer otra cosa, que es lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer en el futuro. Lo que no tenemos que hacer en el futuro es caer en los errores que caímos con anterioridad. Podemos hablar de los años 90, de los, del principio de este siglo. Eh, eh, errores importantes de toda índole y muchos de ellos en cómo se hacía el uso también de los recursos públicos a efectos de sus inversiones o sus gastos. Y tenemos que evitarlos. Es decir, todo lo que ha sido los gastos clientelares, muchas veces perfectamente identificables, los gastos de consultorías eh, magníficas, las, las sponsorizaciones ruinosas eh, que han tenido las instituciones públicas, también las diputaciones. No me voy a detallar a, a, ahora ninguna de, de estas, pero bueno, yo creo que todos conocemos nombres en los cuales ha habido unos, unos gastos descomunales con una aportación realmente al interés público muy escaso. ¿no? Con lo cual, tenemos que. Ser conscientes de que no podemos volver al pasado, que no podemos cometer aquellos errores de gastos superfluos, de gastos innecesarios que eh, con anterioridad se hacían de forma natural y desde luego muy excesiva. Otra de las materias importantes en la, lo que es la competencia foral son desde luego la parte recaudatoria de las diputaciones, la parte de recaudación fiscal que nos corresponden a las diputaciones. En este sentido, yo creo que tenemos que dar también un nuevo giro. ¿eh? De la misma manera que hemos pasado de hacer una priorización de ajuste, ahora tenemos que hacer una priorización de inversión. En relación con los impuestos, lo que hemos tenido que hacer era un crecimiento fiscal para poder afrontar todas las deudas acumuladas y que no se podían pagar con los recursos ordinarios, incrementar esos recursos para poder hacer frente a la deuda que habíamos heredado. Efectivamente, entramos en nuevo, nuevo camino que es el inverso. Lo que tenemos que hacer es empezar a ajustar a la baja eh, los impuestos y volver a los modelos que conocíamos antes de que se produjera la crisis a efectos fiscales y ojalá incluso pudiéramos bajarlos más. Y yo creo que desde luego estamos en ese momento. Yo lo he planteado en las distintas negociaciones de carácter fiscal que hemos tenido en esta legislatura y la última vez ya lo hice eh, cuando vimos en el año 2014 que la recaudación estaba yendo realmente bien. Y que se podía afrontar una bajada de impuestos para el año 2015. En aquel momento, las otras diputaciones consideraron que no era el momento oportuno. Yo lo he vuelto a plantear en el año 2015. Nos han vuelto a decir, nos han rechazado el proyecto de norma floral que llevábamos en ese sentido, diciendo que no era el momento. Y yo lo vuelvo a plantear, obviamente, en la campaña electoral, porque creo que sí que es el momento. ¿Por qué creo que es el momento? Porque en el último ejercicio, en el año 2014, la diputación de Lava tuvo un crecimiento de sus ingresos tributarios del 5,7%. por ciento la de vizcaya fue del 4,2% dos y la de Guipúzcoa del 5,4%. por ciento. es decir estamos las tres diputaciones en torno al cinco por ciento de crecimiento de ingresos fiscales. en el año dos en el año dos se está previendo también un crecimiento semejante es posible que sea superior. Pero estamos hablando de crecimientos ya significativos de lo que son los recursos forales. Esto se debe, en una parte, porque hubo un crecimiento de la, la presión fiscal, pero también otra se debe a que efectivamente se está produciendo una, una mejoría, particularmente la del año 2015, que mantiene la misma ordenación tributaria que la que tuvo en el año 2014. Bien, entonces, si estamos hablando de que tenemos crecimientos superiores al 5% de ingresos fiscales, yo creo que tenemos que pensar qué es lo que está pasando en el resto de la sociedad. Y yo lo que estoy viendo es que eh, los datos de crecimiento, por ejemplo, de los salarios, pues no van en esa misma línea. Desde el año 2007, en el País Vasco, los salarios han crecido, desde 2007 hasta aquí, han crecido una media del 0,9%. Es decir, estamos con unos crecimientos exiguos, incluso en algunos casos son negativos, como puede ser, por ejemplo, el caso de los funcionarios, que han tenido eh, congelaciones y descensos salariales. Y yo creo que eso es algo que pasa también en el conjunto de la industria, en el co en conjunto realmente de la economía. Bien, pues yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es empezar a adecuar esto y hacerlo de forma normal. porque van a ser las instituciones públicas las que se financien sin problemas con los crecimientos superiores al 5%, mientras que los trabajadores están con unas subidas, pues vamos a decir, cero? Lo que tenemos que hacer es acompasar esto de manera que las instituciones efectivamente seamos eh, capaces de, de, de canalizar y utilizar esos recursos adicionales. Pero también tenemos que hacerlo siendo conscientes de que la sociedad está en otro ritmo y lo que tenemos que hacer es acompasar los dos ritmos. Yo creo que en el planteamiento fiscal, por ejemplo, que nosotros hicimos ya en, en esta última fase, lo que hacíamos era una propuesta fiscal muy concreta en la cual había unos crecimientos de lo que era la renta neta disponible que iba a quedar a cada uno de los trabajadores después de que se pasara por el filtro del IRPF, que representaba un crecimiento entre el 1 y el 3% de mejora de su renta personal, ¿no? el 1% para renta superior a 50.000 y del de 3% en rentas inferiores, en torno a los 15.000 euros de rentas. Con lo cual, lo que se hacía era una subida salarial, una subida del efectivo salarial que iba a disponer cada uno de los trabajadores. ¿no? Yo creo que esto es una, una, una medida razonable, perfectamente asumible en este momento por las instituciones, porque, como digo, estamos en una fase de crecimiento de nuestros recursos. Este es, por tanto, yo creo el modelo del de, momento perdón, de bajar los impuestos. Y es, en definitiva, la fórmula de trasladar a la sociedad la mejora de la situación macroeconómica que están viviendo ya las grandes empresas y también eh, las eh, instituciones públicas, las administraciones públicas. Es la forma de trasladar a los ciudadanos esa mejora, que además tendría un efecto no solamente por la disponibilidad de renta que tendría cada uno de los trabajadores y de sus familias, sino que también tendría una mejora en cuanto a la activación del consumo, que es algo que todos necesitamos. Y me quiero referir ya en tercer lugar y último lugar, porque creo que estaré ya agotando mi tiempo. A que el, uh, las diputaciones forales, y particularmente yo lo hago desde la, la Diputación Foral de Álava, es desde luego algo más que gestionar bien y adecuadamente los ingresos y los gastos. Las diputaciones en el País Vasco tienen también una carga política que viene, como lo han explicado muy bien, y no me voy a detallar más en ello porque lo han hecho perfectamente tanto Javier como Juan Carlos, de lo que es nuestra historia. Y la Diputación Foral de Álava tiene esa relevancia como actor político en el mapa Político vasco. Es un actor político más, es una herramienta política más de la que disponen los alaveses y yo creo que tiene que continuar existiendo. Si el País Vasco tiene diferencias con relación al resto de España, que explican que pueda tener un modelo de autonomía distinto al del resto de comunidades autónomas y, en definitiva, un sistema que dota de autonomía suficiente para gestionar y para resolver distintas cuestiones culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera. También dentro del País Vasco hay diferencias suficientes como para que existan esos actores políticos y esas instituciones capaces de preservar la identidad de cada uno de los territorios. Por eso yo insisto: cuanta más autonomía tenga el País Vasco en relación al resto de España, más autonomía tiene que tener Álava dentro del País Vasco. Porque si no, lo que nos eh, tendemos es hacia una uniformización. De todos los territorios históricos, que perjudica especialmente a Álava, porque Álava es el que tiene menos peso poblacional, eso tiene una influencia lógica en las decisiones políticas que se adoptan, y además tenemos seguramente más diferencias con el resto del País Vasco de las que pueda haber entre Vizcaya y Guipúzcoa, por razones culturales, lingüísticas, también históricas que todos conocemos. Por eso, insisto, creo que es muy importante el tener, en este momento en el cual se está cuestionando el marco político en el que vivimos, que en la medida, y yo esa es la, desde luego la reclamación que voy a hacer, desde la Diputación Foral de Álava, en la medida en que el País Vasco modifique su estatus para ganar en autonomía con relación al conjunto de España, yo pediré que Álava también incremente su autonomía en relación con el resto del País Vasco, porque si no íbamos a perder esa identidad y esa herramienta política que es la Diputación Foral de Álava. Y esto lo digo en un momento en el cual se está planteando este tipo de cambios, desde distintas eh, formaciones políticas que no me voy a entretener en citar por falta de tiempo. Por eso creo que realmente es importante el mantener y garantizar la identidad de los alaveses a través de su principal institución, que es la Diputación Foral de Álava. Yo dije el otro día en la ponencia de autogobierno que en el momento en que se produzca una, un referéndum, una, una propuesta de modificación del estatus político del País Vasco, desde luego ese estatus político nuevo tiene que ser refrendado en cada uno de los territorios y que Álava tiene que tener la capacidad para decir si se incorpora o no, o si acepta o no ese estatuto político que se quiere alterar. Porque nosotros nos subimos a un barco que tenía un destino muy concreto y que circulaba por un destino muy concreto. Si ahora resulta que una vez que hemos entrado en el barco de la Autonomía vasca lo hicimos en el año. 81, si resulta que una vez que hemos entrado se nos cambian las normas y cambia el destino del barco, desde luego los que pagamos aquel billete tenemos la capacidad de decir si queremos estar en ese barco o si ese barco tiene que seguir donde estaba mediante la capacidad de decisión territorial de cualquier modificación que se pueda plantear en el conjunto del de estatus de la comunidad autónoma vasca. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos atentos a las preguntas que nos queréis hacer. Muchas gracias. Empezamos por las preguntas. Yo les ruego la mayor concreción posible y, aunque estamos todavía en pre-campaña, en algunos aspectos importantes sean ustedes concretos en propuestas. La primera, para don Javier Ruiz, que ha sido precisamente el primero que ha intervenido, dice: ha afirmado que sería como diputado general látigo de la corrupción. ¿Cómo le afectan los escándalos de corrupción del PP? Porque su partido propugna crear una comisión de investigación para Puyol y la impide para rato. ¿Cómo valora que la sede del PP del País Vasco fuera pagada con dinero negro? Bueno, empiezo perdón, por, por lo último. Yo creo que con respecto a lo que son los pagos de la sede del Partido Popular aquí en el País Vasco, se han dado explicaciones pormenorizadas, públicas, se han presentado toda la documentación necesaria y, por lo tanto, yo creo que esa afirmación de que se ha pagado con dinero negro pues no se ajusta para nada a, a la realidad. En segundo lugar, respecto al asunto de la corrupción, pues bueno, eh, nos afecta de la misma manera que al resto de los ciudadanos. La corrupción, lógicamente, no gusta a nadie y yo creo que tenemos que ser implacables eh, con ella y mantener una actitud inequívoca de rechazo. Es decir, yo creo que tenemos los políticos que ponernos al frente de la, de la manifestación y rechazarla sin ningún paliativo, sea quien sea. A mí me da lo mismo que el corrupto sea Rato que que sea Griñán. Es decir, me da exactamente lo mismo. Me da lo mismo la corrupción propia que la corrupción ajena. Yo creo que entrar en esa dinámica del «y tú más» creo que hace flaco favor en, en general a la política a la imagen de los políticos, por lo tanto, nosotros lo tenemos que desterrar. Eh, yo en mi presentación me comprometí a que si cualquier persona que está bajo mi responsabilidad es imputada, le iba a apartar del cargo, no voy a hacer lo mismo que hacen otros partidos políticos, por ejemplo, en estos momentos el diputado de Acción de Exterior de la Diputación Federal de Vizcaya, que es la imagen externa, es la primera imagen que ven los inversores internacionales, está, está imputado por, por corrupción, Porque creo que no es la mejor imagen, yo desde luego ese tipo de actuaciones no las, no las mantendré. Pregunta para don Juan Carlos Cano. ¿Qué iniciativas de inversión en infraestructuras afrontaría usted si llega a ser elegido diputado general? ¿No se ha perdido una legislatura entera para avanzar de forma más definitiva en el País Vasco frente a los desarrollos en las comunicaciones que se han visto, por ejemplo, en Galicia, donde se acaba de inaugurar la red de AVE que une Santiago con Coruña y Vigo? Eh, gracias por la pregunta. A ver, eh, es cierto, y empiezo por el final, eh, esta legislatura eh, en, Guipúzcoa, en Guipúzcoa ha sido como un agujero negro y no solamente desde un punto de vista de, de generación de infraestructuras, sino eh, del marco de promoción económica más integral. Es decir, eh, Bildu eh, no estaba por la labor… Y el PNV pues abandonó Guipúzcoa en su estrategia partidaria de, de, bueno, de desgastar a Bildu, eh, desgastando desgraciadamente a los a los eh, Nosotros, yo, nosotros tenemos, creo que de todos los guipuzcoanos, eh, metidos en nuestro acervo cultural, un cierto agravio comparativo eh, frente a otros territorios hermanos. Y, y, entendemos de que si en, en, en algún otro sitio, pues bueno, tienen tren, tienen metro, tienen tranvía, tienen, en fin, tienen de todo, eh, en Guipúzcoa, primero, primero, nosotros mismos nos pasamos años y años por esa falta de confianza que, que yo decía anteriormente pues, debatiendo lo que es mejor y segundo, pues tampoco tenemos la impresión de que las inversiones en Guipúzcoa estén valoradas desde un punto de vista de la administración vasca de la misma forma que, que, que las vizcaínas. Eh, tenemos un, puerto un proyecto de puerto exterior que el propio PNV eh, pues bueno, pues lo, ha, lo, ha, lo ha dinamitado y tenemos un metro de nuestra aldea de que para la señora eh, consejera de, de infraestructuras vasca pues es, un pro, es un proyecto far, faraónico, cuando posteriormente a los pocos meses eh, fue a, a Vizcaya y, y se van a los 200 de millones de euros que había invertido en, en una ampliación. En fin, eh, problemas internos y problemas externos. Eh, no voy a echar la culpa exclusivamente a los problemas externos. Eh, en Guipúzcoa tenemos un, un problema muy serio eh, de falta de confianza entre nosotros que genera probablemente una falta de confianza política en Guipúzcoa. Y eso es algo eh, que, bueno, sabemos el origen, pero que tenemos que, poner, que ponernos en marcha para, para intentar mediatizarlo. José Andizarra, el director del Mundo del País Vasco. Le pregunta a don Javier de Andrés lo siguiente. El presidente del PNV, Antonio Ortuzar, culpó en una entrevista en El Mundo al Partido Popular de romper todos los puentes con el resto de los partidos. ¿Se siente responsable de este enfrentamiento con la oposición? ¿Hay un pacto ya cerrado para echar al PP de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria? ¿Con quién pactará usted tras el 24M? ¿De, de los pactos. Habrá un turno para los tres. ¿Por qué no se ha reforzado ya la norma foral para limitar el disparatado impuesto de actividades que pagan las empresas en Álava? Bueno, en relación a lo que podría decir la señora Tuzar, desde luego, yo creo que ni siquiera es así. ¿no? Nosotros hemos, eh, como acabo de decir en mi intervención, hemos alcanzado acuerdos muy importantes con el Partido Nacionalista Vasco. El último presupuesto. Eh, lo alcanzamos con ellos y hemos, eh, también el, la actual normativa fiscal en vigor está acordada también con el partido nacionalista vasco ha habido muchos acuerdos y yo desde luego creo que si hemos hecho algo ha sido colaborar precisamente para que se produzca eso no lo hemos liderado más allá no hemos sido un objeto pasivo sino muy activo en que se alcancen esos acuerdos eh, con carácter general yo creo que la, la existencia de un pacto pnv y yo creo que eso es algo que todos intuimos no o tenemos elementos de juicio para considerar que efectivamente hay un, un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de cara después de los comicios municipales y forales. Pero yo tengo la sensación, por no decir la convicción, de que ese pacto es un pacto insuficiente. ¿no? Ahora mismo ya en la Diputación de Guipúzcoa, bien lo sabe Juan Carlos Cano, cuando ha habido que llegar a algún acuerdo para poder doblegar la posición del Gobierno foral de Bildu. Ha sido precisa la, el apoyo del Partido Popular. No era suficiente la suma entre el PNV y el Partido Socialista. Y yo creo que eso se puede reeditar incluso con más fuerza en las próximas elecciones. Por eso yo entiendo que la posición del Partido Popular va a ser fuerte eh, y va a ser muy útil en las próximas elecciones. Yo creo que tanto en, en las tres diputaciones, en las tres juntas generales, la posición del Partido Popular va a ser muy útil, va a ser muy necesaria, muy importante. Y va a ser relevante. Yo creo que va a ser relevante para cualquier pacto que se pueda plantear. Y creo que además, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco son conscientes de esto. Y en relación con el tema de la norma del impuesto de actividades económicas, yo creo que tanto uh, ese como otros impuestos tienen que revisarse a la baja, efectivamente. Tenemos que hacer una revisión, como yo he planteado. Me he referido principalmente al IRPF, pero nuestras propuestas fiscales, las que hemos llevado en proyecto de norma foral, y que volveremos a plantear en la próxima legislatura, van no solamente para el impuesto de sociedades sin, perdón, no solo para el IRPF, sino también para el impuesto de sociedades y otros impuestos, con la finalidad, efectivamente, de que eh, se modere eh, los tipos y saquemos un, una oportunidad para las empresas. Entre otras cosas, y aprovecho ya esta pregunta para decir que una de las claves es la de eh, ofrecer deducciones significativas por la generación de empleo. Yo creo que tenemos que apoyar mucho a las empresas por la generación de empleo, porque luego los impuestos no los cobramos en el impuesto de sociedades porque tiene una deducción, pero luego los cobramos por IRPF de manera eh, crecida y además se, se, se da esa posibilidad a la empresa de que tenga gente contratada e incrementar su capacidad productiva. Para bueno, don Javier Ruiz, el líder de Ciudadanos se ha manifestado favorable a la eliminación del concierto vasco. ¿Qué propuestas harían ustedes en materia fiscal, en particular usted respecto de Vizcaya y si es posible bajar los impuestos en este territorio. ¿Debería hacerse y cómo? Eh, pues bueno, yo creo que primero la, no comparto para nada lo que es la afirmación que ahora le ha dado el, el líder de Ciudadanos, creo que es un desconocimiento absoluto de lo que es la historia y la singularidad de, bueno, pues de, de Vizcaya y del conjunto del, del País Vasco y por lo tanto pues desde esa perspectiva no, no lo comparto. Eh, la rebaja fiscal pues va a ser uno de nuestros buques insignia. Entiendo que. Es posible hacer una rebaja fiscal. Estamos preparando un, bueno, pues una, una propuesta seria y rigurosa ajustada a las necesidades de los vizcaínos. Digamos que el, el impuesto más importante es el IRPF y trataremos de que las rentas medias y las rentas bajas se puedan ver, ben, ver beneficiadas. También vamos a hacer, como decía Javier, deducciones para el apoyo a las familias, porque entiendo que también el relevo generacional es un elemento importante y hay que premiar a aquellas personas que están invirtiendo en el futuro y en el sostenimiento futuro del del sistema y vamos a hacer un esfuerzo y luego también lógicamente queremos hacer un esfuerzo también en lo que es en la creación de empleo y en la generación de, de, de empresas ¿no? porque una de las maneras fundamentales de crear empleo pues es tratar de, de que haya empresas de que se abran empresas y bueno, también vamos a intentar hacer un esfuerzo desde esa perspectiva es decir vamos a intentar hacer una como decía yo no una enmienda a la totalidad pero es una enmienda parcial Profunda lo que es el sistema fiscal, porque, claro, al final, si tenemos un concierto, tenemos unas competencias plenas, pero resulta que tenemos un sistema fiscal, una presión fiscal superior, o en el mejor de los casos, similar a la que tenemos en régimen común, pues, bueno, ¿para qué queremos un concierto económico? Lógicamente, es para tratar de tener y favorecer los intereses de los vizcaínos. De los lo que no puede ser es que cuando se produzcan subidas en régimen común nos apuntemos a subida, esas subidas y que cuando haya bajadas en régimen común no nos apuntemos. Por lo tanto, las perspectivas económicas son mejores. Eh, va a haber mayor recaudación porque seguramente se va a crear más empleo, pues yo creo que es el momento de que los vizcaínos también se vean favorecidos de una rebaja fiscal global. Para don Juan Carlos Cano, ¿qué propuestas tiene la creación en la creación de empleo, qué iniciativas y propuestas concretas en este campo? Eh, yo, yo no creo en la política como eh, aquella que lanza eslóganes de de, de, de propuestas eh, poco menos que, que milagrosas ayer ayer estaba en la asamblea de la Federación Mercantil y les planteaba lo que lo que voy a plantear ahora eh, en mi en mi, mi intervención hablaba de incorporar eh, a las casi bueno a las casi no a las más de 60.000 mil empresas que hay en Guipúzcoa a los objetivos sociales de, Ipuzkoa, de los guipuzcoanos entre los que se encuentra el empleo. Eh, creo que una de las cosas eh, que pueden generar más éxito eh, en un territorio, en Guipúzcoa en particular, es eh, establecer estructuras permanentes de, de colaboración y cooperación entre los agentes económicos y, y lo público y la definición de políticas públicas y procedimientos estructurados que tenga por, por, por objetivo y por fin el diseñar de una forma eh, conjunta eh, pues políticas, no se puede hablar de política de empleo sin, sin, sin referirse a territorio empresarial, eh, es que es, es metafísicamente imposible, eh, no, no puede haber ninguna eh, en fin no sé eh, ninguna idea eh, de generación de empleo que no pase por por, por, por impulsar dinamizar la actividad empresarial. Eh, y es por ello que mi idea, la básica, es eh, sentarme con los agentes económicos de una forma permanente, eh, no solamente en elecciones, de una forma permanente y diseñar eh, un, un territorio amable con las empresas con objetivos concretos, es decir, no solamente ser amable por ser amable, sino con objetivos concretos de empleo. Eh, objetivos concretos medioambientales y al final no nos olvidemos de que la recaudación se genera en territorio empresarial. Para don Javier de Andrés. Ibarreche pone de nuevo a las empresas alavesas frente a la incertidumbre y los riesgos de una declaración unilateral de independencia. ¿Qué va a hacer el Partido Popular para resolver el problema? ¿No habría que, en base a nuestros derechos históricos, dejar al País Vasco y convertirnos en autonomía uniprovincial como Navarra? Bueno, yo lo primero que quiero hacer para evitar eso es ganar las elecciones. Ese es mi propósito y por eso me presento, entre otras cosas, ¿no? para evitar desatinos como el que plantea Ibarreche y no solamente Ibarreche, sino mucha otra gente. O sea, que eso es, eso es lo primero, una posición activa que es la de ganar las elecciones. Y en relación a lo segundo, yo no lo creo conveniente. ¿no? Yo pienso que eh, es posible configurar y eso sería lo deseable configurar un país vasco en el cual nos sintamos cómodos todos los territorios históricos. Por eso he dicho también hoy en mi intervención que es muy importante para lograr esa comodidad todos los eh, territorios históricos el que tengamos un estatuto que articule autonomías y que articule unos sistemas que eh, garanticen la identidad y las diferencias territoriales Que hay entre unos y otros. ¿no? Yo creo que eso es en, en lo que tenemos que mejorar. Desde luego, lo que me parece que sería absolutamente contrario a los intereses de Álava es el mermar esa autonomía, esa identidad, esa capacidad de tener una herramienta política que nos identifique y que reivindique. Y, y ese es el trabajo en el que estamos nosotros. Creo que ese es el momento en el que estamos. No, Javier Ruiz, ¿hacen lo suficiente las diputaciones en el campo de la asistencia social? ¿El gobierno vasco no restringe excesivamente y en la práctica la acción social de las diputaciones? Eh, bueno, yo creo que una de las prioridades que tiene que tener la diputación es el, el apoyo a las, a las políticas sociales y uno de mis compromisos será incrementar ese, ese presupuesto. ¿no? Yo creo que va a haber tres ejes fundamentales en, en mi gobierno, si es que soy diputado general, que será la promoción económica, lógicamente para la creación de empleo, luego, en segundo lugar, las infraestructuras y, por supuesto, también. Eh, las políticas sociales. Yo creo que también hay, hay que hacer un esfuerzo, hay que ayudar a las personas mayores, hay que ayudar a las personas que están en situación de dependencia y, lógicamente, nosotros también haremos un esfuerzo importante en ese sentido. Marcus Schau, cónsul de Suiza en Bilbao, le preguntan qué plan hay para fomentar las exportaciones que no sean para España y Europa, es decir, para los terceros países. La pregunta es para el señor Cano. Sí, ese es un, una realidad y un, y un objetivo que hay que, que, pone, hay que poner en marcha. Eh, en Guipúzcoa, eh, territorio exportador donde los haya, eh, el porcentaje de, de exportaciones eh, con respecto exclusivamente a Europa es excesivamente eh, elevado. Eh, yo, desde mi óptica, vender en Frankfurt, en Milán, o en Marsella, eh, hoy en día es lo mismo que vender para un guipuzcoano en Sevilla, en Barcelona o en la Coruña. Es decir, eso ya no es exportar. Tenemos que buscar, tenemos que ser competitivos y tenemos que cooperar eh, con, otras culturas, con otras culturas en las que realmente hay ahí, eh, una dificultad. Y, y, y hablaba yo en mi intervención de que ese es uno de nuestros los objetivos. Tenemos eh, que tener profesionales multiculturales, en el sentido de que... Vayamos más allá de, 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 del mero idioma, ¿no? Es, es un reto para un territorio como el nuestro acceder a culturas diferenciadas, pero es una obligación si queremos generar eh, valor añadido. A mí me gusta la eh, bueno, eh, experiencia del Grupo Cooperativo Mondragón eh, en, en la multilocalización, ¿no? Eh, hay que trabajar sobre ella, tiene sus pros y sus contras. Eh, el mundo galosajón creo que está teniendo un gran éxito en, en ese, en, ese bueno, en esa forma de trabajar. Eh, creo que las, eh, que las instituciones eh, tienen que ir abandonando el concepto de subvención y, y fomentando el de servicio. Y creo que un servicio fundamentalmente en Guipúzcoa que tenemos un... Un 95% de empresas, menores de 10 eh, trabajadores. Eh, yo creo que las instituciones, no digo que la Diputación fuera en, en solitario, porque probablemente, eh, bueno, tras, traspasaría su, o sobrepasaría sus, sus recursos, pero desde el punto de vista de, la inter, de las relaciones interinstitucionales, creo que teniendo como masa crítica todo el País Vasco, eh, debería ser un objetivo eh, básico y, 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 y fundamental. Señor Andrés, ¿cuáles serían las tres primeras cosas, las prioridades más y más para los eh, primeros 100 días de acción de gobierno, si usted sigue siendo el diputado general de Álava? Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que haría sería continuar lo que venimos haciendo, ¿no? En primer lugar, podría decir que vamos a llevaríamos de nuevo adelante el proyecto de norma de modificación fiscal. Y esa sería una, una de las primeras normas, sería volver a plantear esto sobre la mesa. Espero que con, con el éxito electoral y la ratificación de esa propuesta pues, conseguiríamos ablandar un poco el alma de otros partidos. En segundo lugar, otro de, de los proyectos que, que no he podido sacar porque ha habido una, bueno, pues unas dificultades ahí en las juntas generales para que se termine por tramitar, es una, una norma foral de buenas prácticas. Que establece una serie de compromisos que nosotros hemos venido haciendo de forma natural, espontánea, por voluntad del Gobierno, que era de austeridad, de, de eliminar una serie de gastos, por lo, los más recurrentes son siempre el de las tarjetas de crédito y los viajes al extranjero y este tipo de cosas, pero bueno, lo teníamos ya proponiéndolo como un compromiso eh, en norma foral que obligaba a todos los. Grupos y obligaba a todos los que asumieran las responsabilidades de gobierno. Volveríamos a llevar esta, esta norma porque creo que es conveniente ya ratificarlo con eh, una legalidad que comprometa a todos. Y, desde luego, en tercer lugar, eh, si no en primero y con carácter general y también a las otras dos, pues yo lo que procuraría sería el ir forjando apoyos para el proyecto de norma foral de presupuestos del año 2016, porque entiendo que eh, sería conveniente ¿no? el, el buscar acuerdos suficientes para sacar un, un proyecto presupuestario que dispusiera al 100% de los recursos de los que vamos a disponer en el próximo ejercicio. Señor Ruiz, ¿cuáles serían las primeras propuestas, lo primero que hacer en los primeros 100 días? Pues eh, los primeros 100 días, lógicamente, eh, tal y como ha dicho Javier, nuestro buque insignia va a ser la, la reforma fiscal. Y bueno, esa reforma fiscal de ahí van a tender una serie de tentáculos que van a ser las que van a sustentar el resto de las, de las políticas. Es decir, una reforma fiscal que ayude a las rentas medias y a las rentas bajas. Luego, a partir de ahí, también queremos hacer, vía de deducciones, pues un plan de apoyo a la familia, como he dicho anteriormente, para garantizar el relevo generacional. Y una de las terceras patas sería, lógicamente, todo lo que está relacionado con la promoción económica y el empleo. Eh, tenemos ahora mismo 95.000 bizcainos que están en situación de desempleo que están esperando una oportunidad laboral que hasta ahora se les, ha, se les ha negado o por lo menos no se les ha facilitado y lógicamente esa será una de nuestras prioridades es decir, nuestro buque insignia va a ser la reforma fiscal y a partir de ahí, de esa reforma fiscal pues penderán todo el resto de los, de los tentáculos y el resto de las prioridades de, del gobierno Señor Carlos Bien, en la línea de lo que he planteado eh, mi primera medida sería concertar una mesa de sectores económicos, poner eh, objetivos y trazar, y trazar acciones de promoción económica y de colaboración público-privada para llegar eh, a esos objetivos conocibles por toda la sociedad y evaluables eh, al final de la legislatura. Eh, otro de, mis, de las ideas que yo tengo en la cabeza, eh, antes lo he dicho, el concepto de gasto, un análisis presupuestario, partida por partida, en base al presupuesto base cero. Eh, yo creo, estoy convencido, y bueno mi experiencia me dice que hay, que hay muchas partidas continuistas que, que no son prioritarias y que hay que, hay que analizar eh, los presupuestos desde esa óptica. Y, y bueno, eh, mis compañeros han dicho el concepto de la fiscalidad. Eh, para mí, la fiscalidad, además de financiación de, de las políticas públicas eh, tiene también un componente de, de promoción económica y algo que yo tengo en la cabeza eh, reitero, nuestro tamaño de empresa es, es muy pequeño es eh, introducir en puestos sociedades algo, algo que promocione eh, la cooperación empresarial algo que promocione no, sí ya, no sé si, si las fusiones, pero sí unas colabor una colaboración estable, un salir al, al mundo de una forma integral entre, en, entre diferentes, diferentes empresas. Eh, eso es lo que yo tengo en la cabeza y que me gustaría poner en marcha lo más rápidamente posible. Y a medio plazo hay algo que probablemente por, por una cuestión personal, pero creo que, que es muy importante. Eh, el otro día leí a las. Prospectivas de, 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 de la pirámide poblacional para toda Europa y, y sobre todo, para Hipuzcoa, eh, en 20, 30 años vamos a tener una población mayor de 65 años que se va a acercar al 50%. Eso es una realidad eh, que exige un planteamiento integral de atención a las personas mayores y, fundamentalmente, ese avance y esa digamos, dilatación de la vida no siempre va acompañada de, de calidad y creo que, que las enfermedades degenerativas en estos momentos no están ni mucho menos eh, planteadas desde una respuesta pública como, como se merecen. Señor Andrés, la última pregunta. El Partido Popular, por su posición en Álava y en Vitoria es el objetivo abatir por todos los demás partidos, le preguntan con quién puede pactar el PP, cuáles son sus expectativas electorales, tanto para la Diputación como para el Ayuntamiento de Vitoria, cuyo alcalde está felizmente con nosotros. Bien, bueno, pues en relación a los pactos, yo creo que, eh, por, de alguna manera lo he dicho antes también, ¿no?, eh, creo que ese pacto pnv no es un pacto que sea muy útil, no va a ser muy útil en, en muchos sitios del País Vasco. Creo que va a ser necesario consenso, va a ser necesaria suma, va a ser necesario el acumular apoyos en un momento en el cual va a haber una fragmentación del mapa político. Esa es la sensación que tenemos todos. Una fragmentación del mapa político que precisamente a quien menos afecta, creo yo, es el Partido Popular en Álava y en Vitoria. ¿no? En Vitoria y en Álava la gente es muy consciente de que eh, el mayor apoyo que se puede dar a nuestra alternativa. El, quiero decir, al, al nacionalismo me refiero, es básicamente o es el dividir el voto del centro-derecha. ¿no? Eso los alaveses lo sabemos porque durante muchos años, en los años 80, en los años 90, el voto que, de la centralidad no nacionalista en Álava estaba dividido en distintas formaciones. Allí se presentaron el CDS, unidad alavesa, otras formaciones que tenían representación y que permitían que el Partido Nacionalista Vasco fuera la fuerza dominante durante muchos años. Eso yo creo que está interiorizado dentro de los alaveses, son conscientes de ello. Y por ejemplo, se han dado fenómenos que creo que justifican lo que estoy diciendo. Uh, UPID consiguió un parlamentario, por dos veces ha conseguido parlamentario en el Parlamento Vasco. Para conseguir un parlamentario de los 25, hace falta un, 5, un, un porcentaje de votos eh, significativo, ¿no? De 25, sacaba uno. Sin embargo, hubiera sido mucho más fácil conseguir uno de 51 junteros, ¿no? y UPyD no tiene ningún juntero, ni ha tenido nunca. Es decir, que la gente era consciente de que si en las elecciones forales votaba a esa formación, lo que estaba haciendo era dividir el voto del Partido Popular. Consecuentemente, yo creo que la fragmentación, como digo, no va a afectar al PP. Yo creo que vamos a tener un resultado muy bueno. Soy, soy muy optimista. Creo que ha habido una conexión muy importante con el electorado. El trabajo de Javier Maroto en el Ayuntamiento ha sido ejemplar. Creo que eh, lo vamos a poder comprobar con los resultados electorales. Y creo que también en el conjunto de álava como viene sucediendo desde el año 1999, hay una conexión en relación a las elecciones forales en las, nuestras elecciones locales que, con el Partido Popular que se va a plasmar en un muy buen resultado electoral. Si miramos también, por dar algún dato, ¿no? lo que ha venido pasando en otras elecciones, eh, por ejemplo, elecciones generales, elecciones europeas, ha habido muchas ocasiones en las que eh, los demás partidos, el PSOE o el PNV, decían: Bueno, esta vez ya nos los quitamos de encima, porque después de que tenían muy buenos resultados en las generales, por ejemplo, 10 puntos de ventaja que nos había sacado el Partido Socialista en las elecciones con Zapatero, bueno, pues llegaron las elecciones forales y les ganamos. Remontamos 10 puntos de unas generales. En unas europeas llegamos a remontarles 15 puntos, 15 puntos de unas elecciones europeas al Partido Socialista. Es decir, yo creo que hay una conexión muy importante entre el electorado alavés y el Partido Popular de Álava, que ha nacido dentro de Álava, de la forma de ser de los alaveses, que se identifica y que además eh, la gente entiende que somos muy útiles y muy necesarios. Por eso creo que vamos a tener muy buen resultado electoral y que lo vamos a saber también utilizar en el sentido de dar eh, seguridad a los ciudadanos y, y lograr acuerdos eh, que garanticen el interés de los alaveses. Doña Arancha, como presidenta del partido, ¿quiere usted decir algo antes de finalizar el acto? Pues doña Patricia Arias, en representación del Grupo Santander, que hace posible esta tribuna, va a despedir el acto. Muy bien, pues muchas gracias, autoridades y asistentes. Gracias a doña Arancha Quiroga, presidenta del Partido Popular del País Vasco. Y muchas gracias por sus ponencias a los candidatos Javier Ruiz. Juan Carlos Cano y Javier de Andrés, candidatos a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del Partido Popular. También muchas gracias al Foro Nueva Economía, Tribuna Euskadi, por permitir al Banco Santander patrocinar este acto en el que pues, eh, se debaten las ideas. Es un foro que aporta mucho valor a la sociedad. Eh, para no alargar el acto, que vamos muy justitos, quería contar dos cosas del Banco Santander. En el año 14, ha habido dos entidades españolas que hemos conseguido crecer en crédito y crecer en inversión. Y, bueno, de grande, yo creo que de gran tamaño, eh, únicamente el Banco Santander ha conseguido este objetivo después de cinco años reduciendo el crédito y reduciendo la inversión. Eh, esto lo hemos conseguido liderando mercados de bonos, grandes operaciones indicadas. Eh, también lo hemos conseguido apoyando a instituciones con excelente rating como es la Diputación de Álava. Eh, Javier, muchas gracias también vosotros. Eh, pero también muy importante, hemos conseguido este crecimiento dando crédito a empresas, a pymes y a familias. Eh, este, este crecimiento del balance se apoya también en esto. Y esto es muy importante para el Banco Santander. Lo segundo quería comentar. Arancha, cuando ha presentado a los candidatos, ha hablado de transformación y ha hablado de planes de trabajo. En el Banco Santander también estamos trabajando para convertirnos en el mejor banco para nuestros empleados, para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para la sociedad. Esto lo estamos haciendo a base de un profundo plan de trabajo, un plan de transformación para convertirnos en un banco sencillo, personal y justo. Sencillo porque estamos revisando todos nuestros productos y nuestros procesos, personal tratando de ser más cercanos con todos nuestros clientes y justo cumpliendo rigurosamente nuestros códigos de conducta y tratando de transmitir más confianza a nuestros clientes y tratando trabajando duro para mejorar nuestra imagen pública. Muchas gracias.